Fer, llegamos. Sí, estamos acá en la entrada a las ruinas de los indios Quilmes. Y atrás tuyo tenés una pacheta gigante, mirá. Sí, hay una pacheta gigante y está lleno de cardones, nunca vi tantos. Creo que llegamos al punto en el que vi más cardones en todo el viaje. ¿Vos decís que en el Parque Nacional los cardones vas a ver menos? No sé, digo, yo desde que empezó el viaje hasta ahora es el cuando más vi. Sí. Capaz que más arriba vemos más. ¿Y dónde dejamos a Eros? Y a Eros lo dejamos ahí estacionado al lado de la caracola, la casita de los chicos juntos al mundo. Acá es donde dormimos ayer, te dejan aparcar ahí tranquilamente y una noche toda estrellada, una noche perfecta se puede decir. Así que si vienen acá con su motorhome pueden estacionar ahí, estacionar acá es totalmente gratuito, lo que cobran es la entrada a las ruinas. Claro, ¿cuánto sale? 300 pesos por persona y los niños menores de 12 años no pagan. Perfecto, ¿vamos a la entrada? Sí, vamos. Dale. Estamos en una de las casas de los nativos de esta zona, que eran los Quilmes. Increíble este lugar. Increíble este lugar, ¿no? Supuestamente tenían techos que salían de acá, de barro, de paja, de madera de cactus. Obviamente, nosotros parece que estamos muy alto, pero este piso que está acá hay que seguir cavando porque los Quilmes hacían todos los refugios o las casas de ellos medio subterráneo y un poco arriba. Entonces, desde acá salían los pilares de madera y seguramente vivían acá. Estas casas de acá no son originales, están reconstruidas porque cuando los encontraron estaban todas las piedras caídas, ¿no? Pero las estructuras están construidas tal cual lo hicieron los Quilmes. Y miren lo alto que era esto, ¿no? Porque seguramente ponían por acá las maderas y hacían glorietas hasta acá y el centro era libre. Y en una de estas vivían varias familias. Después hay casas más alejadas o más para el lado de la montaña donde vivían gente de clase media. Y mientras más va subiendo la montaña, digamos que la clase social va subiendo. Arriba, bien de todo, ¿quién vivía ahí? Seguramente lo que nos dijeron acá los chicos es que vivía el cacique de turno, con su familia. Hay una cosa que contarles desde acá, que en cada lado de la montaña, que ahora Fer va a tomar con esta imagen, estaban los pucará. Los pucará era la milicia de ese momento, es decir, lo que defendían a los nativos, a los Quilmes, eran guerrilleros que estaban de un lado y del otro de la montaña. Y por esta zona ya vimos un montón de animales, hay un montón de conejos, le dicen acá, pero parecen como topos. Sí, ¿no? Como especie de cuises. En la tierra hay todos agujeritos. Y también vimos zorros, que están como súper acostumbrados a las personas que se te acercan y se te ponen al lado. Y estas construcciones que vemos acá, las vimos ya en varios lados. Son morteros. ¿Cómo morteros? A ver. Morteros originales. Mirá. A ver. Ah, claro, ves acá molían, ¿no? Molían para hacer harina. Claro, harina o cualquier otra cosa que querían moler. Capaz que esta piedra o esta la talló Quilmes. Y muchas veces se le dice diaguitas a todos los que anduvieron por estas zonas, pero bueno, el nombre correcto de los que estuvieron acá serían los Quilmes. Claro, los diaguitas es como se nombra al conjunto de nativos que habitaron esta zona. Estamos en una de las construcciones, en una casa bastante grande, pero en un sector vemos como una especie de agujero, algo que cavaron, y es que acá encontraron restos de personas humanas. Era muy raro, según nos cuenta acá el guía, que hayan enterrado a personas en este sector, porque el cementerio estaba mucho más allá de la ciudad, pero lo cierto es que acá encontraron restos de personas y se cree que eran personas bastante importantes para ser enterradas acá. Quiero aclarar
que la cantidad de nativos que vivían en este sector se estima que era entre 8.000 y 10.000 personas, eran un montón. En la época de más auge tuvieron 10.000 personas viviendo alrededor de este lugar, era mucha, mucha gente. Y si ven, las construcciones que realizaban los Quilmes eran con toda piedra laja, una encima de la otra, y encima tiraban tierra o canto rodado. Todas las construcciones eran de esa manera y obviamente después, como explicamos recién, acá arriba iba el techo. Pero miren, no hay ningún cemento, nada que las pegue, están intactas. Y acá, caminando un poquito por las ruinas, me doy cuenta que hay una apacheta. La apacheta es como vimos en el video anterior que hicimos sobre el día de la Pachamama, el día que se le da tributo a la Madre Tierra. Y esta apacheta que está acá no era nativa de los Quilmes, sino que los incas, en su pasar por Argentina o por este territorio de los valles, introdujeron alguna o parte de la cultura, se ve porque, bueno, también hay apachetas en este lugar. No eran de los Quilmes, sí de los incas. Bueno, amigos, desde acá me voy a ir a subir hasta donde está la atalaya esta, que era donde los pucará defendían a sus personas, a su pueblo. La verdad que la altura cansa bastante, pero bueno, voy a ver si puedo llegar hasta el atalaya. Y después voy a ver si puedo subir hasta donde estaba el cacique. Vamos a ver si llegamos. Acá estoy subiendo para el atalaya y me encuentro con este cartel que dice prohibido pasar, zona urbana sin restauración. Y se ve claramente cómo estaban las casas acá. Sin restaurar, originales, obviamente con un montón de vegetación. Ahí se ven las construcciones, acá también, pero bueno, los cactus y la vegetación hacen que no se vean muy bien las casas, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que seguir por acá arriba para llegar al atalaya. Me paré un ratito en el camino, ya llegué a una primera atalaya. Es esa que está ahí, miren la vista que tenía de todo el valle. No les quiero mostrar mucho todavía porque cuando estemos arriba quiero mostrarlo mejor, pero desde acá veo algo que nos dijeron recién el guía, que en esta zona, en la zona que estábamos viendo acá, se ve todo lo que es como una especie de valle donde los Quilmes realizaban tareas de agricultura, sacaban el agua por esta zona porque hay una bajada de agua que hoy actualmente se sigue extrayendo de ahí. La verdad que estar acá se siente una sensación muy mágica en el cuerpo. Así que bueno, voy a seguir. Hay mucho viento para volar el dron. Me parece que lo vamos a tener que dejar para otro momento porque mucho, mucho viento. Y ahora sí, llegamos a una atalaya. Acá es donde estaban los pucará, uno de los lugares. Miren la vista que tenían. Sí que se veía todo, ¿eh? ¿Ustedes aprecian la cantidad de polvo que hay ahí? Bueno, por ahí pasa la ruta 40. Toda la ruta va para allá y allá está Cafayate. Ahí arriba vemos otra atalaya. Vamos a ver si llegamos. Bueno,
Ahora sí, llegué hasta una atalaya donde estaban los pucará. Desde acá arriba los pucará controlaban todo, todo. Es más, hoy en día se puede ver todo el valle desde acá arriba. La verdad que tenían una vista privilegiada. Y, como dijimos antes, hay dos lugares donde controlaban todo estos nativos, que eran desde este sector y desde el otro que está del otro lado. Y se comunicaban gritándose, porque acá hay un eco terrible. Si uno grita, desde el otro lado se escucha un montón. Bueno, miren todos los pasadizos que tenían los quilmes, ¿no? Habitaban seguramente por acá, los pucará, porque seguramente se quedaban a dormir en la noche. Y cada casa tenía un pasadizo. Bueno, el viento que hay ahora es tremendo, acá arriba en la montaña. Lo filmo nada más para que se den cuenta de la magnitud. ¡Fua! Voy a ver si llego más alto. Ahora paré un poquito el viento y estoy cada vez más cerca de la cima. Allá arriba está, ahí. Pero bueno, yo me pongo en el lugar de los quilmes un segundo. Imagino, no sé, estando acá y ver pasar una tropa de españoles o los incas mismos, ¿no? Recién llegué a un lugar donde están estas pircas que te marcan que vas por buen camino, pero me parece que voy a abandonar acá porque no encuentro un camino en el cual me lleve directamente hasta la cima, que es ahí arriba. Me faltarán unos 100, 150 metros. Desde acá estoy viendo alguna casita que espero que sea del cacique, pero bueno, no puedo subir más. Las piedras son muy difíciles de escalar acá, no hay un camino marcado. Creo que es este que está acá, que está marcado. Voy a ver si puedo subir un poco por ahí. Pero si no, voy a abandonar acá, me parece. Amigos, recién estaba ahí abajo. Y ahora, miren dónde estoy. Subí un poquito más, pero ahora sí, de verdad, no encuentro camino. Hay una roca muy grande ahí arriba. Miren lo que es arriba para subir. No estoy preparado para subir esto. La verdad que, bueno, me tengo que cuidar. Por la duda si pasa algo, ¿no? Así que, nada, me voy a quedar acá. Miren lo que es esta vista. ¡Mirá dónde estoy, guacho! La verdad que no lo puedo creer. Estoy en un lugar que para mí es muy, pero muy sagrado. Quiero contarles que los nativos de esta zona, los quilmes, fueron los pueblos originarios que más resistieron a los avances españoles. Recién en 1666, los españoles los pudieron derrocar gracias a que otros nativos de esta zona le brindaron información de que por acá, justo atrás mío, pasaba un río y que en esta zona tenían las zonas de cultivos. Y gracias a eso, los españoles quisieron, le cortaron los suministros de agua y le quemaron todos los cultivos de esta zona. Y ese asedio lo que hizo fue debilitarlos a los quilmes. Y como les contaba, los quilmes se rindieron en el 1666. En su poder estaba el cacique Martin King, creo que se llama así, Martin King. Lo más triste de esta historia es que 2000 quilmes sobrevivieron al ataque español y se los llevaron caminando hasta Buenos Aires. Sí, sí, escucharon bien. Caminando, maltratándolos, obviamente pegándoles. Algunos de los quilmes se mataban porque era algo muy feo. Imagínense caminar desde Tucumán hasta Buenos Aires, seguramente sin zapatillas, desnudos, no le daban de comer bien, los azotaban, yo creo que era algo terrible, y sobrevivieron 800 aproximadamente de los quilmes, en los cuales los llevaron a la ciudad que hoy da el nombre de Quilmes, en Buenos Aires. Esa es la historia, una historia triste de los quilmes, que eran los originarios de esta zona. Los desterraron, los maltrataron y los llevaron para Buenos Aires para hacer tareas
seguramente que ellos no querían, ¿no? La verdad que me voy a quedar un rato acá en silencio, para un poco el viento ahora, y a disfrutar de esta energía. Ahora sí, amigos, ya estoy volviendo porque a las 6 de la tarde cierra y son las 5:40, así que nada, tengo que encontrar el camino para bajar. Estoy bastante alto, así que bueno, me voy apurando por las dudas si me dejan acá. Uy, me perdí, mirá. Qué fácil que es perderse, boludo. Qué fácil que es perderse. Me re perdí. Creo que es por el otro camino. Bueno, corto, nos vemos abajo. Y ahora sí, amigos, estoy abajo. Oh, la verdad que fue bastante cansador. Y eso que no llegué a la cima de todo. Habré llegado por ahí arriba. A la cima no pude llegar. Pero bueno, soldado que huye sirve para otra batalla. Así que bueno, seguramente algo pasó en mí que me dijo no vayas, y por algo es. Y hay que creer en las intuiciones. En un momento ya no podía subir más. Y no, cuando no se puede, no se puede. Ya está, se disfruta de otra manera. Son 6 menos cuarto de la tarde y esto ya cierra. Voy a tomar algo de agua, un mate. Y a volver a Eros. Bueno, recién llegué y los chicos de Juntos del Mundo se están yendo, pero nosotros en un ratito los alcanzamos. Y Fer, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Amor, te extrañé. ¿Me extrañaste? Me preocupé. Sí, en un momento estaba cagado yo porque había bastante viento y no llegaba, menos mal que dije, bueno, pego la vuelta. José, yo estaba acá durmiendo la siesta, que nadie se entere de eso, y la camioneta se estaba moviendo así. Yo dije, yo no puedo creer que si la camioneta se está moviendo acá, así no me imagino allá arriba. Bueno, recién le acabo de preguntar a un señor de acá y no se podía subir hasta la cima donde estaba el cacique. No sé por qué el guía que estuvimos nosotros dijo que sí, pero no se podía. Dice que no hay camino, que es muy peligroso, que hay que escalar, así que menos mal que me pegué la vuelta y ya estamos acá. Llegó bueno, con una cara de pícaro. Yo dije, acá algo pasó. Ya me doy cuenta que... Pero bueno, ya estamos acá y yo creo que acá, Fer, tenemos que terminar el video. Bueno, gracias por acompañarnos hasta esta parte del video. Suscríbete, por favor, si no estás suscrito o suscripta. Y nos vemos en un próximo video. ¡Vamos a ir a Salta! Tengo una gana de conocer Salta que no doy más. Así que bueno, nos vemos allá en el próximo video en Cafayate.